Empezaremos haciendo una cadenita. Jalamos y esta cadenita no la cuento. Uno, dos y tres. Lazada y regresamos a la primera cadena. Hacemos uno y dos. Tenemos el primer ojito. Uno, dos y tres. Tomamos hebra, metemos el gancho y hacemos una sacada y dos. Uno, dos, tres. Una sacada y dos. Cuando tengamos los 64 aritos, vamos a cerrar. Pongan parejito muy bien todo lo que es la tirita de ojitos, pónganlo derecho y vamos a cerrar aquí. Este hilito tómenlo y traten de esconderlo en el mismo tejido. Vamos a cerrar aquí. Hacemos medio punto. Tenemos unido nuestro cuello. Vamos con punto deslizado un poquito más al centro de nuestro primer arito. Hacemos tres cadenas y trabajamos tres pilares. Dos, tres y cuatro. Dos cadenas. Pasamos al siguiente ojito. Y tejemos cuatro pilares. Dos, tres y cuatro. Dos cadenas. Y vamos a hacer en cada ojito un punto alto o pilar hasta tener lo que son 5 casitas. Van dos, dos cadenas, tres, cuatro y cinco. Cuando hacemos la número 5, aquí en esta, en este ojito, hacemos tres pilares más. Volvemos a repetir. Cuatro casitas, cinco casitas, perdón. Dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí hacemos los cuatro pilares. Vamos a trabajar otras cinco casitas y trabajamos la siguiente esquina. Tenemos la primera esquina. Después de tener uno, dos y tres partes de 1, 2, 3, 4 y 5 pilares, vamos a hacer la siguiente esquina. Bueno, ponemos un separador para ir marcando
Si no tienen separadores, pongan ustedes algún hilito de un color que haga contraste con su tejido. Esto lo vamos a hacer en los cuatro lados, hasta unir aquí. Vean ustedes la distancia y la cantidad de casitas que queda entre cada grupo. Tenemos terminada nuestra primera vuelta. Vamos a cerrarla con punto deslizado. Hacemos dos cadenas y en la tercera cadenita unimos. Con punto deslizado vamos a pasar hasta el centro. Vamos a trabajar lo mismo, pero ahora vamos a trabajar en el centro los dos grupos. Dos cadenas. Cuatro pilares. Dos cadenas. Y trabajamos en el último pilar, vamos a trabajar un pilar, dos pilares en el centro, y un pilar sobre el pilar. Vamos a hacer dos cadenitas, un pilar, dos cadenitas, y al llegar aquí donde tenemos el grupo de pilares, vamos a trabajar dos pilares y un pilar sobre el primer pilar. Nos quedan así 1, 2 y 3 casitas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer 1 y 2 cadenas lazada. Y en el último pilar hacemos un pilar y vamos a hacer en esta casita 2 pilares. Así vamos a repetir hasta llegar a esta esquina tejiendo lo mismo. Vamos a tejer en esta casita, vamos a tejer este grupo que tejimos aquí. Hacemos dos cadenas y trabajamos nuestro abanico en el centro. Iniciamos. Vamos a cerrar nuestra segunda vuelta. Aquí estoy tejiendo los macizos que tejí al inicio de la vuelta. Dos cadenas. Unimos con punto deslizado. Y nuevamente vamos a unir con punto deslizado, vamos a pasar, perdón, con punto deslizado hasta el centro. Empezamos la vuelta 3. Vamos a trabajar de nuevo los dos grupos de 4 pilares. Dos cadenas, cuatro pilares. Bueno, aquí estamos en la vuelta 3. Lo que vamos a hacer aquí es 1, 2, 3 cadenas.
y las vamos a unir en este espacio con medio punto. Si ustedes sienten muy poquitas cadenas, le pueden poner 4, 1, 2 y 3. Lazada, clavamos sobre el último pilar. En la casita hago 2 pilares y sobre el pilar nuevamente un pilar. Bueno, así nos queda esta parte. Dos cadenas, un pilar. Aquí vamos a trabajar 2 pilares. Un pilar. Tres cadenas. Medio punto. Tres cadenas. Un pilar. Dos. Tres. Y 4. Aquí tenemos el siguiente motivo. Vamos a hacer de nuevo 2 cadenas y volvemos a repetir aquí. Volvemos a repetir lo que trabajamos aquí. Al momento de llegar a la siguiente esquina, hacemos 3 cadenas. En este espacio hacemos medio punto, 3 cadenas. Hacemos los 4 pilares. Dos cadenas. 4 pilares. Uno, dos, tres. Medio punto. Uno, dos, tres. Un pilar. Dos pilares. Vean muy bien cómo quedó en la esquina. Esta es la vuelta 3. Vamos a terminar todos los lados de la misma manera. Aquí cerramos la vuelta número 3 con punto deslizado. Nuevamente, con punto deslizado vamos a pasar al centro. Y trabajamos lo que es la esquina. Vuelta número 4, hacemos 1, 2, 3 cadenas, vamos a unir en este espacio con medio punto, 1, 2, 3. Unimos en este lado, 1, 2 y 3, lazada, clavamos en el último pilar y hacemos un pilar más, y en el centro hacemos 2 pilares,
Nuevamente, 1, 2, 3, medio punto. 1, 2, 3, medio punto. 1, 2, 3. Aquí terminamos un lado, como se trabajó aquí al inicio, lo vamos a continuar trabajando en este lado y en cada uno de los lados hasta terminar la vuelta 4. Terminamos la vuelta número 4, estamos por iniciar la vuelta número 5, así es como nos va quedando. Vean qué bonito. Vamos a continuar. Aquí ya empecé, trabajé lo que cerré la vuelta, aquí con punto deslizado, y como venimos haciendo desde el principio, con punto deslizado pasamos al centro. Dos cadenas, lazada, vamos a clavar en el último pilar, hacemos un pilar y vamos a trabajar. En la primer cadenita vamos a trabajar dos pilares. Y en la segunda un pilar. Ahora, 1, 2 y 3 cadenas. Unimos con medio punto en el centro. 3 cadenas. Lazada. Volvemos a trabajar aquí. Donde tenemos 1, 2, hacemos un pilar, dos pilares en la primera cadena, y un pilar en el primer pilar del grupo de la vuelta anterior. Nos va quedando así. Nuevamente hacemos lo mismo, dos cadenas, un pilar y trabajamos aquí tres grupos más, unimos aquí con tres cadenas, un con medio punto, nuevamente hacemos aquí el grupo y así vamos trabajando hasta terminar, así como hicimos aquí. Cuando vayamos a cerrar nuestra vuelta, En este arquito vamos a trabajar estos cuatro pilares, dos cadenas y cerramos aquí con punto deslizado. Nuevamente cerré la vuelta y trabajé la esquina. Aquí vamos a hacer dos cadenas, lazada, un pilar, dos cadenas. En el primer pilar hacemos un pilar, ya formamos dos casitas, dos cadenas. En el último pilar hacemos uno,
En la primera cadena hacemos dos y por último hacemos un pilar más. Aquí hacemos dos cadenas lazada. En la cadenita del centro hacemos uno, dos, tres y cuatro. Continuamos aquí, dos cadenas, un pilar, dos cadenas, un pilar. Si ves, ahora estamos haciendo casitas. Dos cadenas, un pilar. Y aquí trabajamos los dos pilares. Y en la cadenita del centro, un pilar. Dos cadenas. Y repetimos un pilar. Dos pilares, tres. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Como trabajamos aquí, vamos a trabajar de este lado, que sería también este lado. Terminamos la vuelta número 6. Si se pone atención, cuando empezamos nuestro motivo, tenemos aquí casitas 1, 2 y 3. Aquí empezamos y trabajamos el punto araña. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí estamos trabajando las casitas, las mismas que están al inicio, únicamente que el motivo está la mitad. Se va a trabajar entonces un motivo con punto araña y un motivo de casitas. Aquí empiezo la vuelta número 7 y vamos a hacer casitas. Hago dos cadenas, dos cadenas. ¿Cuántas nos tienen que quedar aquí? Nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4 y 5. Porque aquí en el centro vamos a trabajar los cuatro macizos. Así. Aquí volvemos a trabajar. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 casitas y aquí un macizo. 5 casitas y un macizo. Hasta llegar a esta parte. Aquí nos tienen que quedar estos 5 macizos, 5 casitas, perdón. Empezamos la vuelta número 8. Dos cadenas, un pilar, y aquí vamos a reducir, vamos a trabajar dos pilares. Un pilar y continuamos con dos cadenas, un pilar, dos cadenas, un pilar y un pilar.
Aquí llegamos donde está la parte donde finalizó el punto araña, que es aquí. Entonces vamos a hacer a un lado, vamos a hacer los cuatro macizos. Y haremos dos cadenas, pasamos al último pilar y hacemos cuatro macizos, pilares o puntos altos. Así. La parte que tenemos aquí, esta parte, es esta. En la siguiente vuelta vamos a trabajar esto. Entonces, esto vamos a continuar cerrándola con casitas y esta la vamos a ir trabajando con el punto araña. Voy a terminar así toda la vuelta. Vuelta 8 terminada. Vean lo lindo que se ve. Aquí se distinguen muy bien los que son los punto araña. Son rombos. Y luego los rombos que están en esta parte son casitas. Ahora vamos a ir cerrando este rombo de casitas. Y vamos a trabajar estos. Aquí este espacio lo vamos a trabajar. Este también. Este y también este. Lo vamos a trabajar igual que como empezamos. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Unimos con medio punto. Es esta parte de aquí. 1, 2 y 3. Es una puntada muy sencilla, pero ya verán que va a lucir muy bonita la blusa. Ahora aquí hacemos casita, una casita. Y aquí vamos a hacer cuatro pilares. Estamos abriendo para trabajar el rombo con el punto araña. Son tres cadenas y aquí vamos a unir con medio punto. Tres cadenas, un pilar. Les muestro, miren, aquí ya empezamos de otro punto araña. Aquí también empezamos otro punto araña y aquí estamos cerrando el punto de que es un rombo con puras casitas. Aquí continúa dos cadenas. Dos pilares, uno, dos, tres, no,
medio punto, 1, 2, 3. En la siguiente vuelta vamos a terminar este rombo. Este rombo inició aquí. Aquí lo vamos a terminar haciéndole un grupo de cuatro pilares. Voy a terminar esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta y voy a avanzar un poco más. Ustedes tienen que ir mirando, tienen que ir checando muy bien la puntada del que estamos trabajando. Cuando terminen ustedes de hacer este siguiente arañita, aquí por ejemplo, aquí donde ya cerramos este, en la siguiente vuelta voy a cerrarlo, los mismos grupos que hacemos para acá nos van a servir para trabajar otro rombo. Entonces tienen que ver rombo con casitas. Entonces ustedes tienen que ver aquí por ejemplo, empezamos y está el rombo, pero con araña, y de aquí sigue el rombo con casitas, aquí viene el rombo con arañas, cuando terminemos este sigue el rombo con casitas. Yo voy a adelantar un poco y regreso cuando ya tenga un poquito más y le voy a pasar el vapor para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Empezamos con la separación de las mangas. La separación de las mangas se va a hacer cuando estemos en esta vuelta. Vean muy bien, aquí tenemos nuestro rombo que se hace en la vuelta 1, 2, 3, 4 y 5. En total yo le puse 20 vueltas. Ustedes pueden darle menos o pueden darle más vueltas, dependiendo su medida. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Para que no les quede su manga tan ancha, recuerden que deben de ponerle un motivo más en lo que será el frente y la espalda. Yo lo hice igual para acabar más rápido nuestra blusa, pero debemos de ponerle más a lo que es el frente y la espalda. En los hombros siempre va un motivo menos. Miren qué bonita se ve la puntada, es muy sencilla. Entonces vamos a ponerlo así. Todo esto lo tejí con este número de gancho, que es el número 2. Es un gancho delgadito. Yo voy a cambiar a uno de aluminio del número 3. Con esto nos va a quedar nuestra blusa que no nos quede recta, sino que nos vaya quedando en línea. Vamos a unir de esta manera muy sencilla. Aquí estoy en la vuelta 20. Vamos a, ya pasé al centro, así que vamos a hacer 1,
dos, tres, uno, dos, tenemos cuatro pilares. Ahora voy a hacer uno y dos cadenas lazada y vamos a unir hasta la siguiente esquina lazada y hacemos cuatro pilares. Aquí continuamos la puntada. En esta parte estoy aquí. Voy a empezar esta vuelta haciendo el punto araña. Voy a hacer tres cadenas, medio punto, tres cadenas, vamos a hacer cuatro pilares, dos cadenas, en esta vuelta al cambiar de gancho nos va a quedar un poquito apretado, nos va a costar meter el gancho, pero ya en las siguientes vueltas va a ser más fácil porque ya estamos trabajando con un gancho más grande. Y aquí como trabajamos toda la blusa, toda la parte de arriba con un gancho delgadito, nos va a costar meter el gancho. Bueno, aquí de nuevo tres cadenas, medio punto, tres cadenas, vamos a terminar todo este lado siguiendo la puntada que llevamos trabajando. Al momento que lleguemos a la siguiente esquina, después de las tres cadenas, aquí vamos a hacer los cuatro pilares. Uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenas, tomamos hebra y pasamos a la siguiente esquina, haciendo cuatro pilares, dos, tres y cuatro, tres cadenas, unimos con medio punto, tres cadenas y continuamos elaborando la puntada, que ya nos van a quedar nuestras mangas separadas. Cerramos la vuelta, hacemos tres cadenas. Aquí vamos a tomar el gancho delgado para ayudarnos a cerrar. Y aquí donde hicimos la separación de las mangas, estas dos cadenitas, aquí vamos a tomarlo como si fuera esta puntada aquí. Este grupo, dos cadenas y este grupo. Vamos a pasar al centro. Nos quedamos en el último pilar. Ahí vamos a trabajar 1, 2 y 3 cadenas lazada y en este espacio hacemos dos pilares. Tomamos el primer pilar y hacemos uno. Miren, aquí nos va a quedar así. Hacemos 1, 2, tres cadenas, una, dos, tres
vamos a unir con medio punto. Creo que me faltó una cadena, voy a empezar de nuevo. Vamos a hacer una, dos y tres. Medio punto, una, dos y tres. Una, dos y tres. Lazada. Continuamos con la puntada. Nuevamente tres cadenas, medio punto, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y aquí volvemos a tejer los cuatro pilares. Terminamos toda la vuelta. Tomo de nuevo el gancho delgado para cerrar la vuelta. Aquí como tenemos nuestra puntada con los arquitos, vamos a hacer entonces aquí 1, 2 y 3. Dos cadenas para separar. Dejamos pendiente nuestro gancho delgado porque lo vamos a seguir ocupando para deslizarnos con el gancho delgado. Entonces aquí hacemos un pilar y debemos hacer el grupo de cuatro pilares. Ahorita les voy a mostrar en qué parte está de la puntada. Esta parte que estamos trabajando aquí es esta. Estamos haciendo esta parte. 1 y 2. Esta parte. No es esta. Es esta. Vamos a hacer estos dos. Estos dos grupos, vamos a avanzar un poquito aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos a hacer aquí el... Si les cuesta trabajo, como les dije, vamos a tomar el gancho. Yo aquí grabando me cuesta más trabajo estar forzando el otro gancho. Pero ya tejiendo yo sola para avanzar la blusa, no utilizo este delgado. Utilizo este. Pero aquí para hacer rápido el video, vamos a... Tomo el gancho delgado. Y es que de lejito no veo muy bien la cadenita para meter la... el gancho y trabajar los dos pilares. Aquí ya tenemos tres. Tomo la siguiente cadena y nuevamente 1, 2, 3. 1, 2, 3 y otra vez vamos a tomar la cadenita. Bueno, aquí miren, aquí sí se pudo, no está tan apretada, pero ahorita ya se apretó la primera. Vamos a, ahí ya entró. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas. Y así nos vamos toda la vuelta. ¿Ven? Así nos vamos toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí, vamos a completar tres pilares más
y cerramos. Y así ustedes le van dando la forma, buscando ustedes dónde tienen que pasar con punto deslizado. Como aquí vamos a, aquí nos vamos a quedar, voy a trabajar otra casita sobre esta, otra casita, y continúan trabajando aquí los siguientes grupos, que serían estos de aquí. Este. Estos dos. Entonces ustedes van viendo cómo se tienen que ir pasando para trabajar la puntada. Voy a continuar trabajando la blusa. Cuando la termine, regreso con ustedes. Continúen trabajando con el gancho del número 3. Ustedes también lo pueden ir cambiando. Pueden trabajar con uno delgado al principio, el del 3, y cambiar al 3 y medio para que les vaya, se les vaya este haciendo en línea, no les quede tan pegadita al cuerpo. Una vez que tengan el largo de su blusa, vamos a hacer la orilla en esta vuelta. Observen muy bien dónde es donde nos vamos a quedar para trabajar la orilla. Aquí cerré. Vamos a pasar al centro de la casita. Hacemos 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí hacemos lazada. En el último punto alto hacemos un punto alto y aquí tejemos en la primera cadena 2 puntos altos. Un punto alto. Aquí tejo una cadenita lazada y hacemos lo mismo de este lado. En la siguiente casita hacemos de nuevo 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a repetir así toda la vuelta. Esta es la primera vuelta de nuestra orilla. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena. Aquí donde tenemos los 7 puntos altos, vamos a hacer 1, 2, 3 y una cadena para separar. Tomamos hebra y hacemos un punto alto sobre cada punto, una cadena para separar, teniendo los 7 puntos altos, tomamos hebra, vamos a tejer en el último punto para que nos queden los 4 grupos, perdón, para que nos quede el grupo de 4 puntos, así lazada, y nuevamente pasamos donde tenemos los 7 puntos altos, una cadena de separación.
De esta forma vamos a terminar la vuelta. Se cierra con punto deslizado en la tercera cadena. Levantamos tres cadenas y ahora le vamos a poner dos cadenas de separación. Y tejemos un punto alto sobre cada punto alto separando con dos cadenitas. Lazada y vamos a pasar al siguiente abanico, haciendo lo mismo, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Repetimos en cada abanico. Cerramos en la tercera cadena y aquí pasamos a la primer casita. Vamos a pasar con punto deslizado. Hacemos tres cadenas y dos puntos altos. En la siguiente casita unimos con medio punto. Levanto dos cadenas y hacemos dos puntos altos. Estos puntos altos los vamos a ir inclinando y uniendo con medio punto. Nuevamente dos cadenas, dos puntos altos, y medio punto. El último lo vamos a unir en la primer casita del siguiente abanico y nuevamente volvemos a repetir igual como iniciamos hasta terminar. Esta ya sería nuestra última vuelta de la orilla. Al momento de cerrar nuestra orilla vamos a meter el gancho donde empezamos el primer grupo. Y vamos a hacer punto deslizado y sacamos una cadenita. Esto lo vamos a esconder por la parte de atrás. Así nos queda nuestra orilla. Espero que les guste. Vamos a trabajar también las mangas. Si ustedes quieren dejar su blusa
sin manga la pueden trabajar así, únicamente le hacen un acabado en toda la orilla o pueden continuar y quedar en la misma vuelta que hice la parte de abajo y le trabajan una orillita de abanicos y la dejan así sin manga. Va a haber un video parte 2 donde voy a trabajar la manga un poquito más larga con el mismo número de gancho y les estaré subiendo fotos en mi Facebook. Este es el video parte 1. Continuamos nuestra blusa magnolia. Ahora vamos a trabajar lo que es la manga utilizando el gancho que usamos para hacer la parte de arriba para que nos quede en la misma medida. El ganchito es el número 2 de metal. Esos ganchitos los encuentran ustedes en Parisina. El largo de la manga va a ser al gusto de ustedes y aquí en la orilla nos van a quedar 10 abanicos. Tenemos aquí 1 y 2, son los que nos quedan en las orillas. 2, 4, 6 y 8, 9 y 10. Vamos a empezar con nuestra manga. Hasta el momento me está sobrando esta cantidad de material. Yo compré lo que son 6 madejas, que serían 240 gramos. Yo les recomiendo que compren unos 300 gramos porque si ustedes van a hacer otra talla o ocupan hacerla más larga, ya tengan ustedes el mismo color, porque luego si vamos a comprar o requerimos más para la blusa, nos sale de otro tono. Recuerden que siempre hay que comprar la cantidad, aunque nos sobre un poco. Es muy importante que cuando separen las mangas, las separen bien para que nos quede en esta vuelta a la orilla de la manga. Vamos a unir nuestro hilo en esta parte para rápido avanzar y sepan ustedes hacer lo que es la parte de aquí que nos queda bajo el brazo. Unimos nuestro hilo sobre este punto, dejen un pedacito para que lo vayan escondiendo entre el tejido. Hacemos una cadena, 2 y 3. Tomamos hebra y en este espacio hacemos dos puntos altos. Estamos trabajando la puntada como continúa. Ustedes deben de ver su tejido. Estamos, por ejemplo, estamos aquí en esta parte. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Las unimos en esta casita. 1, 2 y 3. Ahora, lazada y vamos a pasar a este grupo que tenemos aquí. Abrimos esta parte y hacemos 1, 2 y 3. En esta vuelta haremos únicamente 3, esto para que nos quede cerrada nuestra parte de aquí y que no nos quede un hueco muy grande. Lazada. Aquí están los grupos que hicimos cuando hicimos la separación de mangas. Volvemos a tomar este punto y hacemos los 3 puntos altos. Uno, dos y tres. Medio punto. Uno, dos, tres.
y se continúa la puntada. Dos cadenas, un punto alto, dos puntos altos y uno más sobre el primero. Tres cadenas, medio punto, tres cadenas y repetimos. Esto es lo que hicimos en esta parte. Voy a terminar toda la vuelta y cuando unamos aquí regreso con ustedes. Hacemos dos cadenitas y cerramos con punto deslizado. Hacemos dos cadenas y cerramos la primera vuelta. Vamos a hacer tres cadenas más, unimos en el primer arco con medio punto. 1, 2, 3. En el siguiente arco volvemos a unir. 1, 2, 3. Y aquí donde trabajamos los dos grupos, hacemos lazada y en el centro, primero tomamos el último punto. Hacemos 1, 2, 3. Y 4. Esta es la segunda vuelta y hemos puesto 4 puntos en este grupo. En la vuelta que es la número 1 solamente pusimos 3. Esto para que nos quede un poquito más cerrado. Aquí continúo la puntada con 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Medio punto. 1, 2, 3. Tomo hebra. Y aquí trabajamos 4 puntos. Damos toda la vuelta y cerramos. Donde empezamos nuestra vuelta, vamos a completar los 2 puntos en el centro. Buscamos la tercera cadena y unimos con punto deslizado para que nos quede así igual que este rombo. Empezamos la vuelta número 3. Aquí hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, vamos a hacer en la primera cadenita 2 puntos y en la segunda cadena 1 punto. Tres cadenas y las unimos en el arco del centro. 1, 2, 3. Uno, dos, aquí hacemos dos cadenitas, lazada, un punto y aquí volvemos a repetir en la primera cadena los dos puntos altos, tres cadenas. Como ven, estamos repitiendo la puntada que hicimos en toda la blusa. Yo voy a continuar hasta hacerla al tamaño que hice la otra.
Yo les muestro ahorita en qué vuelta tienen que quedarse. Es la misma vuelta en la que nos quedamos en la parte de abajo. Solamente el abanico de la parte de abajo de la blusa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y a la manga yo le puse únicamente, creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y obviamente al trabajarlo con un gancho más pequeño, el abanico va a ser más pequeño también. Voy a continuar. Miren, aquí está donde marca la última vuelta donde debemos quedar. Es en esta. Ya en la siguiente se trabaja la base para los abanicos. Lo mismo en las mangas. Aquí tenemos. Voy a contar las vueltas para... Vamos a contarlas. Donde inicié. Y aquí en esta parte. No, en esta. Sí fue en esta. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 26 y 27. Hasta aquí tenemos la vuelta 27. Y a partir de aquí trabajan ustedes el abanico. Llegué hasta la vuelta número 27, aquí es donde vamos a hacer el abanico de la manga. Vamos a desbaratar esta vuelta. Y hacemos lazada, uno y dos sacadas. Aquí vamos a hacer uno, 2, 3, 2, 3, 4, 5 y 6. Lazada. Un punto alto. En esta cadena dos puntos altos. Y hacemos el último para tener los cuatro macizos. Aquí no vamos a poner cadena de separación. Hacemos lazada. Y en la cadena de en medio hacemos un punto alto. Dos puntos altos. Y un punto alto tenemos así. Este va a ser la base de nuestro abanico. Aquí volvemos a hacer lazada, pasamos al centro de la casita y nuevamente tejemos 6 puntos altos. Para poner más lento el video, no olviden ir a herramientas, está en la parte del video y ustedes le pueden poner la velocidad que gusten para que se ayuden a tejer. Así vamos a trabajar y continuamos como hicimos igual en la parte de abajo de la blusa. Solamente este abanico es más pequeñito porque pusimos 6 puntos altos. Y nos van a quedar obviamente 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos inclinados. Aquí en la parte de la falda tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque son 6 puntos altos. Vamos a terminar nuestra manga. Ya la tenemos terminada. Yo, en el cuello, por cierto, en el cuello únicamente le van a trabajar, para que tenga un acabado, le van a trabajar aquí en los aritos, en los ojitos, le van a trabajar una vuelta, sea de medio punto, sea de puntos altos. En las listas de reproducción que tengo en mi canal, ahí van a encontrar, son como 4 videos que tengo de cómo reducir cuellos, así búsquenlo con ese nombre.
Es un álbum, una lista de reproducción. Bueno, yo espero que les guste la blusa. Ustedes la pueden hacer con la manga así como yo la hice, a largo que ustedes quieran, o también la pueden hacer corta y únicamente trabajar la orilla, que son los abanicos, trabajarla en la parte que corresponde, que sería por ejemplo aquí, creo, en esta parte, trabajar lo que es la base de los abanicos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro video. Hola queridas amigas, bienvenidas. En este video vamos a explicar de otra manera cómo trabajar el cuello, ya que en el video de la blusa, por estar editando tan noche, tuve un error al momento de hacer la edición y puse mal la cantidad de ojitos que se llevan. Al momento de estar grabando y decir la cantidad, sí dije 64, que es la cantidad que lleva esta blusa, que es talla grande. Lleva 64 ojitos en total, 16 ojitos por lado. Aquí marqué con unos hilitos de colores, del mismo color cada lado. Aquí tenemos 16. Puse mal las dos cantidades, igual a la cantidad de 100 ojitos. También está mal, no sé, yo al momento de estar grabando, te explico correctamente, únicamente fue al momento de usar el editor. Espero que se distinga muy bien. Vamos a contar de este hilito a este color blanco que tenemos acá. Ustedes ven que son los abanicos que van en las esquinas. Estos abanicos forman parte también del rombo que tenemos en cada lado. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Yo trabajé cada lado con la misma cantidad de rombos. Ustedes, para la parte del hombro, lo más conveniente es que le pongan un rombo más. Para la parte del frente, perdón. El hombro siempre lleva un rombo menos. Igual no pasa nada si lo trabajan así, como esta blusa que trabajé. Ahora vamos del color verde al color verde que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Nuevamente el otro lado. Tenemos la misma cantidad. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El siguiente lado, que también lo puse con color verde, son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Para cada lado usamos estos grupos de los extremos para formar nuestro rombo. Aquí vemos que tenemos un rombo, 2 y 3. Para aumentar otro rombo de cada lado o quitarlo, únicamente tienen que agregar 5 ojitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo que van a hacer. Ahora, aquí yo tengo la blusa terminada. Ya le trabajé sus mangas. Le ponemos unos abanicos más pequeños en la orilla. Le puse un punto menos y quedó más pequeño porque utilicé este número de gancho, que es el número 2, es un gancho pequeñito. Y como era para la manga, no necesitábamos el abanico tan grande. Aquí me llevé como 320 gramos. Vamos a hacerle un acabado al cuello. Si en caso que ustedes quieran reducir su cuello porque les haya quedado grande, en las listas de reproducción tengo ahí varios videos de muchas blusas que he trabajado así el cuello con ojitos y están las reducciones. Aquí vamos a hacer únicamente un acabadito. Este cuello quedó pequeño, todavía no me he tomado fotos, pero se las voy a agregar en este video.
Este cuello quedó pequeño, pero me queda muy bien a mí. Es talla grande con la cantidad de 64 ojitos. Vamos a aquí en el editor les voy, ahora sí les voy a dejar bien la cantidad. Si quieren ponerle tres rombos por lado, son 64 ojitos, que es este modelo. Si quieren ponerle cuatro rombos por lado, o agregar aquí que es el frente, agregar por ejemplo aquí 4 y aquí 3, solo aumentan 5 ojitos por lado, serían 84 ojitos si ustedes lo trabajan con 4 rombos por lado. Para hacer 5 rombos por lado son 26 ojitos. Eso se los voy a dejar con mucha calma aquí en el editor. Ahora sí voy a revisar bien y vamos a empezar a elaborar lo que es el acabado del cuello. Empezamos trabajando nuestro acabado del cuello. De preferencia siempre empiecen por el hombro y donde esté un grupo de pilares para que puedan esconder la hebrita que les queda. Vamos a unir, hacemos una cadena, soltamos esta hebra para que vaya quedando escondida, hacemos dos cadenas. Y el acabado que le vamos a poner es el mismo que tiene la última vuelta de nuestra manga y la orilla. Así hacemos tres pilares. También el hilo lo pueden ir escondiendo donde estén trabajando. Unimos con medio punto, dos cadenas, un pilar y tres pilares. Unimos en el siguiente ojito, dos cadenitas y dos pilares. Así de sencillo nos va a quedar, y como el gancho es pequeño y nuestro hilo es delgado, nos va a quedar el acabado muy fino. No nos va a quedar tan grande. Vamos a terminar toda la vuelta. Aquí para terminar la vuelta únicamente vamos a unir con punto deslizado, hacemos una cadenita y aquí cortamos nuestro hilo. Yo les recomiendo que para su blusa traten ustedes de comprar todo el hilo junto, porque cuando compramos por parte, cuando regresamos por más, nos sale de otro color. Me pasó con una blusa que pensé que se iba a llevar menos material y cuando regresé sí parecía el mismo color, pero al compararlo con la blusa que yo llevaba, avanzado bastante, sí se ve de otro color. Entonces, si ustedes son una talla más pequeña, pues sí pueden terminarla con, la pueden terminar con menos de 300 gramos, pero una talla grande si lleva de 300 a 320 gramos. Yo la hice larguita, siempre me gustan al abajo de la cintura, a la cadera me gustan. Listo, tenemos terminado nuestro cuello, vean qué lindo, se ve muy delicado, muy bonito. Ya es un cambio, aquí me quedó un hilito, de cortar todos muy bien y pasarlos. Cuando ustedes vayan a cortar, siempre jalen así un poquito para que se regrese otro poquito de hilo. No vayan a ustedes a cortar a ras, siempre dejen un pedacito, ya que también en las lavadas
se encoge un poquito. Aquí ya lo corté, miren, y dejé un pedacito. Bueno, disculpen porque no había podido entrar, no me llegan todas las notificaciones en YouTube, y pero encontré uno ayer, antier creo fue, y vi que me preguntaban de los ojitos y que la estaban haciendo y que les habían sobrado creo que 10 ojitos. Fue error mío al momento de editar, espero que me disculpen. Voy a tener más cuidado, de hecho no me gusta editar de noche porque siempre me confundo. Ya como estoy cansada de terminar la blusa, luego me pongo a editar y estoy viendo tele o alguna película y me distraigo. Espero que vean este video antes de iniciar el otro. Yo les voy a dejar en la parte de aquí arriba, como siempre aquí les va a aparecer un enlace, y ahí está la blusa y cómo tejer la manga. Y también en la blusa y en la manga les voy a dejar este video. En esta parte de aquí les voy a dejar los dos enlaces, y en la descripción del video que está en la parte de abajo donde está mi nombre, ustedes ponen abajito así donde dice ahí descripción, y ahí les aparece más datos sobre la blusa. Y en el primer comentario, voy a dejar el primer comentario fijado para que ustedes puedan leer lo que yo les voy a poner también respecto a la blusa, al error que tuve. Muchas gracias, espero que les guste este modelo. A mí me encantó porque queda, la puntada queda cerradita. Se ve muy bonita, muy diferente. Hasta pronto, amigas.